¿Por qué no hemos entendido ese gran reto? El gran reto que las organizaciones tienen de alinear el comportamiento humano a prácticas seguras, sanas, limpias y de calidad, permanentes y exitosas. ¿Se trabaja o no se trabaja en ese aspecto para abonar esa tierra del comportamiento, cambiar comportamientos primero, en lugar de querer cambiar acciones? Es un proceso, Pedro, y se está sobre el proceso. Y estos procesos, los resultados no son inmediatos, son de 10 a 15 años. ¿Sí? Ya empezó. Cuando empezó, muchos de nosotros, muchos de nosotros lo bateamos, lo ninguneamos, otros dijimos, oye, qué bueno. Entonces, se implanta a manera de. Pues ahora sí que. Es así, alguien se impuso, pero también buscaron la manera de cómo implementarlo. Y siempre y cuando haya continuidad en estos esfuerzos, ¿sí? Para decirle a la gente que eso es bueno para ellos, ¿sí? Va a empezar a pegar. Ya está, ahí va, ahí va. Pero, ¿por qué decimos que ahí va? El detalle es, pero, que llega gente nueva. Y se tiene que enrolar. Y ahí como que hay, con la gente que está acá, tiene que premiar a los nuevos llegan con sus ondas, los nuevos llegan, digamos, con visiones de mejora. Yo lo he visto. ¿Sí? Llegan y, oye, esto no es posible, porque ya con el tiempo, lo que era aberrante se nos hace normal.